Y como decía Ricardo Nieves cuando introducía este espacio en el día de hoy, por fin apresaron a Emmanuel Rivera, que es el propietario de la empresa Indizaro, así se llama, Indizaro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenía este señor con este grupo, con 128 querellas que involucraban la suma de 3 millones de dólares? 128 querellas. Así es. Ya que hay gente preso por un gallo. Que, así es. Y por un aguacate. Para el que no sabe, quién es ese señor, él es un agente constructor inmobiliario. Le vende sueños y proyectos a gente, sobre todo, que está en el exterior, que quiere invertir, le retiene el dinero y no le entrega el inmueble. Nosotros recibimos una colaboradora varias de Nueva York que vinieron aquí. Estamos hablando de un tema que uno ni sabe qué pensar, porque es un tema que se está ventilando en las principales planas de los principales medios, en redes sociales, y el único que se hacía oídos sordos, no sé por qué razón, parece que era el Ministerio Público. ¿Quién le protege? Porque es imposible que una persona que presuntamente haya ocasionado perjuicio a tantos ciudadanos, esté en la calle libre y campando. Y algunos, lo que decían en el caso de ellos era que estaban siguiendo el rastro, el dinero, para ver no sé cuánto. Pero por fin, es verdad, para tranquilidad de todos los que están involucrados y que se sienten estafados y que involucra esa suma, que no es cualquier cosa, ciertamente. Bueno, pues ya el señor Emmanuel está preso. Pero tenemos aquí a Dayanara Borbón, que es de los estafados, ¿no? En esta situación. Ella que habla tanto de estafa, míralo ahí. Estafa. Dayanara Borbón, que es del grupo de Acción Rápida, ese grupo de trabajadores comunitarios. Estuvo aquí con nosotros. Dayanara, qué bueno recibir. Sí, gracias, Ivón. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, querida. Adelante. Sí, Dayanara, adelante, te escuchamos. Por fin está preso entonces el señor Emmanuel Rivera. Sí, pero nosotros, como le estábamos comentando ahorita en el grupo de WhatsApp, en el grupo de los afectados, no vamos a celebrar todavía porque nos resulta un poco extraño que al señor lo hayan dejado pasar su Navidad, su Año Nuevo. No es que seamos incrédulos, pero la esperanza ya nosotros hasta la habíamos perdido. Y no, en otras ocasiones, cuando hacen este tipo de apresamiento, siempre hay un aparataje, fotos, videos, nada de eso pasó, el señor lo han cuidado muy bien. Entonces tememos que sea, qué sé yo, que lo para la reelección, dar un golpe de reelección, no sé, estamos bien incrédulos. No esperamos que sí, que nos hagan quedar mal y que sí se cumplan las leyes. Entonces no tienen casco ni esposa como todos los que llevan a la cárcel o los presos. La foto que nos mandaron, se ven ellos muy sentados ahí haciendo sala en el Ministerio Público, no se ve como todo ese aparataje, o sea, tal vez yo estoy exigiendo mucho, pero estoy comparándolo con otros casos. O con todos los casos. Entonces, como yo digo, y les comentaba a los compañeros, que ya somos compañeros de lucha, porque, ¿verdad?, claro, tenemos 3 meses y pico en esto, que vamos a seguir presionando, la lucha no termina. Esto, ahora que Jaina empieza a moler, tenemos que seguir presionando al Ministerio Público para que se cumplan las leyes, según especulaciones, porque todavía nuestros abogados no le han dado información. Está preso el señor Ledesma, el hijo todavía aún sigue suelto, está preso el contable, hay unos cuantos vendedores presos también, le han incautado algunos terrenos que tenía por ahí cerca de Baní, Nizao, según especulaciones. Esas son cositas que se han filtrado, pero no tenemos seguridad de nada de eso. Ayer conversábamos precisamente con Félix Portes, que ahora dice, bueno, que funge dizque como asesor legal. ¿Es su abogado o asesor legal? En principio fue consultado. Él decía que era como consultor, era asesor, y que él lo que le había asesorado era que empezara a devolver parte de ese dinero, y que lo estaba haciendo. Ciertamente le ha estado devolviendo ese dinero, Dayanara. Bueno, te voy a hablar con toda honestidad, porque, ¿verdad?, no voy a decir mentira. Él le devolvió a 6 personas, apellida Montero, que son el segundo grupo de personas que hizo mucha opinión pública. La familia Montero. La familia Montero, la que es policía,
para quitarla de los medios a ellos, pero imagínate, a 6-8 personas que le devuelvan de 128 querellas que hay, y no estaba hablando de querellantes, estoy hablando de querella, porque por ejemplo, la querella nuestra como familia es una sola, pero está mi hermano como afectado, mi hija y mi esposo. Hay una querella de la arquitecta Yuri, que son 11 personas. O sea, hay más querellante, pero querella en sí, hasta la semana pasada teníamos 128 documentada. El Félix Portek, yo entiendo que ha querido como desligarse del tema, porque sabe con quién, con el tipo de delincuente que está bregando. Es lo que me da la impresión. Porque se quiere como lavar las manos su asesor legal. Oye, a usted le están pagando su cuarto. Él es que hace las entregas que se han hecho en la oficina de Santiago. Él le entregó a una señora y la señora le dice, pero ¿y por qué yo tengo que venir tan lejos a buscar mi dinero? Y él le dijo que temía que le fuéramos a hacer un piquete o algo así. O sea, Félix Portek sabe más de ahí. Lo que pasa es que es un manejo que él está usando. Estaban tratando de dilatar. Quiero públicamente, Ivonne, agradecerte que tú, dentro de un tema que no tenía nada que ver con la estafa, que estaban hablando del tema del pelotero, tú fuiste la voz de nosotros como grupo y te atreviste a sacarlo a él y lo agarraste fuera de base y le hiciste esa pregunta. Te lo agradecemos de verdad, de corazón. Bueno, es un tema que impacta a la colectividad y definitivamente había que hacerle la pregunta, ¿no? El siguiente paso a partir de ahora, ¿qué? ¿Usted tiene un equipo colegiado de abogados para todos o cada quien tiene sus abogados? Mira qué sucede. Nosotros para el día de hoy, precisamente a la 11:30, teníamos una cita con el defensor del pueblo, porque aparentemente el señor Ulloa no ha entendido que la diáspora dominicana también es parte del pueblo. Entonces, en un principio lo solicitamos, nos dejaron en visto, pero yo seguí insistiendo, hicimos la cita para hoy en la mañana. Al amanecer nosotros con esta situación, cancelamos, pero dejamos abierta la posibilidad de reunirnos con él, porque esto apenas comienza. Y en hora de la tarde también tenemos los flyers en redes sociales, donde tenemos una semana también promoviendo que hoy a las 2 de la tarde teníamos un piquete frente a Procuraduría. Pero ustedes también tienen agendada la reunión ya con el defensor. ¿Tiene cita coordinada? La tumbamos, la teníamos coordinada para las 11:30 del día de hoy. ¿Y para cuándo la reprogramaron? No, todavía no nos ha dado, yo la dejé abierta. Hablé con su secretaria Virginia. Correcto. Y le dije que no la dejara ahí abierta por el tema de que sí lo vamos a necesitar que porque él estuvo fuera del país como 10 días, largo. Recuérdate de eso. Claro. Él estaba por Europa. Él es muy eficiente dando respuestas, la verdad. Así bueno, es. Bueno, pero antes de ahí, hace como un mes y pico, cuando yo estuve en República Dominicana, esa eficiencia conmigo no se dio, pero está bien. Quizá no estaba en el país. En cuanto al tema legal, nosotros intentamos de que un solo abogado representara varias personas para que fuera menos traumático y más fácil el proceso. Pero ya cada quien tenía su abogado, pero ahora nosotros estamos tratando de reunir todos los abogados que tenemos en una mesa de trabajo para que estén todos transmitiendo en el mismo canal. Dayanara, finalmente de mi parte, ¿cuál es el temor que ustedes tienen ahora, después de apresado al señor Rivera? Ay, no sé, que en Santo Domingo, en República Dominicana cualquier cosa puede pasar. Nosotros estamos, tú ves, como cuando tú tienes como esa mezcla de sentimientos, tú estás contento porque estás preso, pero eso nos costó a nosotros 3 meses de lucha, tú ves. Entonces no sabemos con qué nos van a salir, pero vamos a darle el beneficio de la duda a Jenny Berenice y al equipo que está trabajando, porque supuestamente el estado financiero del señor estaba un poquito sustancioso, que fue algo que se está especulando por ahí. O sea, tal vez pueden resolvernos a nosotros los afectados. Pero yo entiendo que aunque nos devuelvan, porque eso es lo que nos interesa, lógico que nos devuelvan el dinero, pero el daño que él nos hizo a nosotros emocional, todo el trauma que hemos vivido como afectado de esta situación, al país también, porque esa protesta que nosotros hicimos en el aeropuerto, yo sé que de algún modo le hace daño al país también. Todo eso fue provocado por él. Yo vine. Le voy a hacer una pregunta para que le escuche a ver si tiene asiento jurídico. Qué extraño que en el procedimiento de demanda y demás de toda esa familia no han hecho un embargo retentivo de las cuentas de él.
No, pues tiene que hacer la querella, han puesto la querella sí. Y ni siquiera se han... Sí. Ahora mismo sí, ya le tomaron para interrogatorio. Cuando nosotros nos reunimos con Jenny Berenice, fue una de las preguntas que se le hizo, que si estaban las cuentas frisadas, y eso le dijo una de las afectadas. Y Jenny Berenice le dijo que no podía darle esa respuesta. No hay un título entonces, ejecutorio. Yo dije, entonces yo dije, bueno, fue un joven, que es uno de los afectados, a depositar $1,800 en esa semana, y cuando él le dijeron que estaba bloqueada, que él no podía efectuar el depósito, entonces sí estaba bloqueada. Bueno, lo que pasa es que tú señalas que hay 128 querellas, entonces, ajá, primero, todas son independientes entre sí, y habrá que ver el curso uh-huh. procesal de cada una de ellas y los diferentes documentos probatorios o vinculantes de cada una de ellas. Todas son diferentes. Entonces, quizás a lo mejor alguna tendrá una fecha cierta de entrega o algo, y quizás por ahí, uh-huh. en otra jurisdicción, pues se pudo poner un embargo preventivo. Bueno. Quizás. Sí, porque eso sí pasó. También tenemos entendido que él tenía impedimento de salida por unos casos anteriores que tenía. Tú sabes que el señor es reincidente. Eso nada más no lo sabíamos nosotros. 128 querellas son 128 posibilidades. Así es. Y además, ajá, estamos hablando de estafa, y eso es penado por la ley, Alejandro. Gracias, Dayanara. Un abrazo. Ojalá que todo se resuelva. Gracias a ustedes, y esperamos que la justicia dominicana haga su trabajo y nos haga ver mal a nosotros de esta... Una última sugerencia, Dayanara. Usted especialista uh-huh. en eso. Cojan para la Procuraduría con el nombre anotado ahí de ese individuo y de la magistrada Miriam Germán, cojan y presenten, plántense frente a la Procuraduría para que hay que poner presión. Eso era lo que teníamos programado para hoy, pero lo dejamos para cuando lo suba. Yo pienso que sería buen momento. Ah, muy bien. Cuando se le pida la ¿cómo se dice? La orden. La medida. La medida, sí. Cuando se le pida medida. Yo pienso que ahí sería buen momento. Bueno, gracias, Dayanara.